Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre las erupciones en forma de mariposa. Esas son erupciones en la piel. Que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube. A nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com. Y los esperamos en Cali para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en la carrera 12-901. En el barrio San Bosco. Los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador. Y hablando sobre las erupciones en forma de mariposa, que son erupciones en la piel, especialmente en la cara. La erupción con forma de mariposa se caracteriza por el enrojecimiento o color rojizo o púrpura en la cara. Especialmente aparece en las mejillas hasta el puente de la nariz. Se ocasiona por trastornos cromosomáticos o inmunes que ocasionan a las personas picazón, dolor, decaimiento con, digamos, con coloración en la piel. Cuando se vuelve crónico, empieza a descamarse. Esta enfermedad se suele vincular con el lupus eritematoso debido a sus trastornos totalmente similar. En muchos casos se produce por exposición al sol y las erupciones se desencadenan por falta, a veces, ¿no?, de sueño, ansiedad, estrés, ya que sufren explosiones que son visibles y causan incomodidad. Hay unos signos y síntomas de las erupciones en forma de mariposa que presenta fatiga, manchas rojas, dolor en articulaciones, depresión, fiebre, pérdida de cabello, inflamación de los ganglios linfáticos, sensibilidad al sol, sensibilidad o sensación especialmente de malestar, inquietud. Puede haber expectoración de sangre, inflamación de piernas, aumento de peso, dolor abdominal, enfermedades cutáneas, náuseas, vómitos, convulsiones, entumecimientos, erupciones y manchas en la piel. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en las erupciones en forma de mariposa, o sea, las erupciones en la piel, son Arsenicum album, Carbo animalis, Euphorbium, Oxidulo de mercurio, Piel, Sepia, Sulfur y Urtica urens. Y hay otras fórmulas o medicamentos complementarios porque muchos pacientes a veces requieren de otros remedios, que podría ser, por ejemplo, la fórmula erupciones cutáneas, Quirpal, la fórmula enfermedades autoinmunes, K,
la fórmula estresca, manchas rojas en la piel, esa fórmula es muy interesante. La fórmula picazón y erupción en la piel. La fórmula lupus eritematoso. La fórmula de escamación epidérmica. Los 21 antimiasmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online para enviarle los medicamentos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Y no olviden el Stemehas, liberador de células madre adultas. Ellos, digamos, al ingerir, al tomar estas cápsulas de células madre, hace que su médula ósea libere millones de células madre. Ellos van a la sangre y la sangre lo lleva a la parte del cuerpo que la requiera su organismo. Afíliese. Nosotros lo afiliamos con mucho gusto. Su afiliación es totalmente gratis, no cuesta nada. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. La causa de las erupciones en forma de mariposa podría ser, por ejemplo, por lupus, por lesiones en la piel, decoloración de la piel, por cicatrices, trastornos del sistema inmunológico y factores ambientales. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él posiblemente le mande un examen de anticuerpos, un análisis de orina, un conteo sanguíneo, una radiografía de tórax y una biopsia, que podría ser renal o de cualquier otra parte del cuerpo. Y adquiera nuestros libros, digamos, por Amazon. El Organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el vademécum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de iridodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y mi yo médico, mi yo diabético. Y lea o vea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, que está en español y más de 50 idiomas, para que usted lo pueda mirar en muchas formas, como se puede decir, en muchos idiomas. Este proyecto es una materia de sobrevivencia universal dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta, contra la destrucción del planeta Tierra. Léalo y inclusive avísele a todos sus familiares, a todas sus amistades, a todos sus amigos realmente, que lean este proyecto y que lo divulguen por todo el mundo. Buen día. Gracias. Se me olvidó.